¿De dónde me vendrá? ¿De dónde me vendrá este dolor? Pobre tan músculos, raro? Pobres articulaciones. Hay que cuidarlas un poco, sí. ¿Qué haces? ¡Sobresalto! Pero ustedes no trabajan. Juntos por el Sí, la CUP, a favor de celebrar un referéndum de independencia. De independencia en septiembre. A mí, manfetín bueno, independentista, yo no era. Eric Van Hoff, ¿qué ens en pots explicar? Sí, ya le doy yo. Doncs sí, estem al carrer La Valeta. Y ya está, y esa es la noticia. Don sí, estem al carrer La Valeta. Se repite más que un kebab. Casa Julio lleva abierto en el barrio de Malasaña desde 1921. Sus croquetas son muy famosas. De hecho, las llaman las croquetas de Bono porque el mítico líder de la banda U2 estuvo en este restaurante. Eso sí, no sabemos si las probó, si se comió una U2. No. Compte. Yo creo que les mares son les mares. Trabajo en una fábrica de jamones y embutidos. Estoy de cara al público o preparando expediciones o haciendo chorizo, depende del día. Muy bien. Soy de... Como el gobierno español, haciendo chorizos. I comencem els millors, amb el número 10. Rebobinar no havia estat mai tan difícil. Vamos a ver, segunda jugada. El disparo a Aubameyang. Sí, aquí lo estamos viendo. A ver si lo podemos ver para la imagen, Pepe, que era un poquito más atrás. Para aquí. Yo creo que hay para aquí un poquito más atrás, sobre todo en los pies, que quiero demostrar. No se puede parar. Para. Nadie le hace ni caso. No nos podemos. Para. No nos podemos. Vamos. Ahora ya lo tienes, Jorge. Ya lo tienes. Ahora sí. Por fin, noticia positiva. Vamos a ver otra acción. El córner de Sócrates, el remate de Sócrates. Vamos a verlo. Atento, Pecker, por favor. Para. Tira para atrás. Esto es grandioso. Para aquí. De verdad, ¿podemos parar alguna imagen, compañeros? En España no funciona nada, tú. Porque en la serie hay un montón de cosas. Hay dragones, hay negros... Lo que no hay... Voy a seguir comprando. Lo que no hay son chinos. Ya. No hay chinos. Chinos no hay, que me he fijado. Si quieres comprar hielo, tienes que ir hasta el muro. Ay. A ver, eso es humor. Yo entenc que no es muy correcta, pero bueno, es la llibertat que et dona l'humor. Lo perillós es quan es... quan és ideologia, quan és gent que realment pensa això. No m'he guanyat molts enemics a Leitmotiv. Potser algun xino s'ha cabrejat amb mi, però bueno, com jo de vegades vaig a comprar bazars xinos, de moment no m'han dit res. Estic tranquil en aquest sentit. Aquest dimecres, Llimo a l'APM. Va per arriba, Paco! Paco, mira! S'ha matat, Paco! Y voló. Uy. Toma. Venga, va. En nou lloc, el dilema dels tiets. Soy Neida de Querétaro, México, pero soy originaria de Durango, México. Buenas noches, Andrew. Mi pregunta es la siguiente. Yo escucho que hablan allá en España
y usan el término tío o tía para referirse a cualquier persona. Eres un crack, tío. ¿Cómo podría yo distinguir cuando se refieren a una persona cualquiera o se están refiriendo a un pariente consanguíneo? Gracias. Esa es la pregunta del millón estos días. Eneida, no puedes. Pero nosotros tampoco. Piensa que aquí los niños tardan décadas en diferenciar a sus tíos de personas que pasaban por la calle. Sí, es verdad. Nuestros hijos deben intentar descubrir quiénes son sus tíos por cómo los tratan o por si se parecen a sus padres. Para ponérselo más difícil, los padres no llamamos hermano o hermana a los tíos, sino que les llamamos por su nombre de pila. Y traemos amigos a casa y les llamamos tío o tía delante de ellos, ¿sabes? ¿Ha visto el tío este? Es la leche, ¿verdad, niño? ¿Por qué hacemos todo esto? Para putearles. Para putear a nuestros hijos. Así, cuando nos lleven al asilo, ya nos lo tendremos cobrado. Los mayores, unidos, jamás se han vencido. Inútiles, ¿eh? ¿En qué provincia de la Costa Brava se encuentra el Cap de Creus o Cabo de Creus? Cap de Creus. Esto es muy fácil. ¿Tarragona? ¡No! ¡Muy bien! Amb la P de U lletres. Tentempié. Julià. ¿De qué te ríes? ¿Qué es eso? No lo veig, merda. Una empresa española ha inventado un chicle que te quita la resaca en 5 minutos o se autodestruye en el suelo. Falso. No, que falso, una de las dos. Que no te entera. Vale, que usando un botón, dos a la vez. Carles. Los pasos del ayer, aquellos que olvidé. Muy bien, Carles, muy bien. ¿En la playa de qué nos protege un paravientos? Ya. Suena fácil, pero es dificilísimo. Del sol. ¡Del viento! ¡Ay! No es fácil. Tiempo. ¿Qué letra del abecedario se refiere al cine porno? La P. ¡La X! ¡El porno está en crisis! ¿Qué libro está leyendo Hans Christian Andersen en la escultura que le dedicaron en Central Park? El patito Io, el patito Loi, el patito Nao. ¡Venga, venga! El patito Eol, el patito Helio, Elo. ¡No me lo puedo creer! ¿Eso no es cultura? ¿Me quieres decir qué es cultura? Es de ser inútiles, ¿eh? Yo lo llamo sentirme bien conmigo misma. Aquí nadie se ha enriquecido, nadie. Yo lo llamo sentirme bien para dar lo mejor de mí. Soy una persona honrada, con una alta consideración del valor del humanismo. Yo lo llamo sentir que mi cuerpo y mi mente van en una misma dirección. ¡Aquí estoy, de pie, con orgullo de ser del Partido Popular! Yo lo llamo estar centrada. Que no dimito, es que ni me lo planteo. ¡Victoria! ¡Victoria! Saludos y muy buenos días. En pocos minutos va a tener lugar el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. ¡Viva España! Uibus, el bus de Catalunya-França, patrocina aquest espai.
बहुत टेंशन में लग रहा है। आजा। अंकल, आप जाओगे तो ये लोग मम्मी को भी मारेंगे। Как называется эта страна? Россия! Господи, помоги! Всех наказали, если я не верю! Николь, ты вина вышла. У всех все время, как ты видишь. Умирай, парень! Это же ты, Алло, Дидо! А ты меня пачи, под лэнс? Sereno. Moto chisaku yaro. Moto, moto, moto chisaku. Amb el número 8, això és sentir els colors. El Molinón. A mí este niño me parece un chaquetero. Sí, hombre, ya, o sea, empezamos mal. Va con el Barça, Sporting, luego depende. Sporting, pero el niño no tiene la culpa. No, es el padre que lleva ahí una colección de pancartas. ¡Por esto que hay! Está montando un lío mental al niño tremendo. O sea, wow, sí, sí. El niño tiene que saber de qué Alcácer, equipo es. Iniesta, Neymar. Le da igual el jugador. Todo me cae bien. ¡Borchenoso! Mira, mira. Solo tiene un objetivo. Venga. Que es una camiseta, ¿no? ¿Cambio de camiseta? Claro, porque ve venir a Dani Endi y dice, ojo. Pancarta. No ha colado. Nada. Venga, la mira, camiseta del Barça. Ah, retratado. Aquí sí que hay un aficionado del Barça. Que se ha centrado en Neymar. Y dice, Neymar es mi objetivo, ¿y qué pasa? Ay, le consigue el objetivo, ¿eh? Claro. Bravo por Neymar, hombre. Claro, eso es muchas veces que siempre tienes que tirar. Y mira, mira, le pregunta. Hacia un lado. Dice, papá, es que, papá, ¿qué ha pasado aquí? Ahora ya, ¿qué puedo hacer más? Tendrá una hermosa historia para contar. Show. Y hoy va a haber aquí también un experto japonés que va a dar lecciones magistrales. Bueno, hoy al japonés no lo tenemos aquí. Y este es el bar de los pescadores. ¿Vosotros sois pescadores? No. Doncs catanies de Vilafranca, les catanies de Codier. De tota I això gràcies a l'avi, a l'Oriol. A l'Oriol sóc jo. ¿A ti qué te pagan? ¿Por arreglos? ¿Por metros? En este caso, por horas. En tu familia seguramente que habrá alguien que se llame Esteban. A ver, de nombre no. Este pueblo se llama San Esteban, pero aquí no hay ningún Esteban. Pero esta perrina de la que no hemos hablado antes, Paulino, ¿es vuestra perra? No es una perra, es un macho. Cinco finales, cuatro medallas olímpicas y las cuatro las has ganado en la calle. Cinco. Yo que tú ya solo nadaría la cinco. No, las seis. En Londres fue las seis. Félix Gómez, cap de la Guàrdia dels Bombers de la Generalitat, que ens atén per telèfon. Gràcies per fer-ho. Bon dia. Félix González, sisplau. Enrique, te vengo a vender este... Guillermo. Vamos a ir con Carlos a Sevilla, que no sé qué tiene preparado por ahí, pero... ¿A dónde está Carlos? En Granada, no en Sevilla, en Granada. Esta colección la habéis presentado en Qatar y la habéis vendido entera. Sí, esta colección exactamente no. ¿Estamos aprendiendo los movimientos japoneses? Bueno, pero yo creo que cuando llegáis a casa y le hacéis esos movimientos a vuestros maridos, los tenéis que dejar acojonados. Ahí no tenemos, no tenemos, hijo. Show. Decir algo a eso. En setena posició, hi ha coses que no poden esperar. Ven. Un momento. Quita la música, Marisa. Ni gracioso. Atención, follón. Tú has pensado que podías levantarte y ha cogido el móvil que me y estoy meando.
pero no sabíamos que te estás meando. Perdónanos. Le he preguntado, profe, ¿puedo ir al baño? Vale, no puedes. ¿Por qué no ponemos un vídeo de cascada? Que da muchas ganas hacer. No, y toma, claro, un cubo. Mira, imagínate, toma, ahora mismo. Toma el cubo. Toma el cubo. Por si acaso. Todo el mundo haciendo ruidito de hacer pipí, por favor. Eso no es broma, eso es mala llet. Imagínate. Ah. Eso, pero en plan calentito así. Ah, uf. Huele por aquí a meaos, que es que apesta. ¿Podemos grabarlo? Entre dos buenas amigas, pero... que se pongan como en el coche. No, ¿no? Sí, la calle. Sí, hacemos, sí, como dos coches. Claro, sí, un corrido. Que no se vea, no es por guarreo, es solamente, no, por asqueroso de ver a alguien ahí. Mira, mira, tápala, tápala, exacto, tápala con la chaqueta. Claro, mira, mira, claro, qué tranquila. Asco. Mira qué asco, tío. Yo ya me voy, porque ya he terminado lo que tenía que hacer. Adiós. Sí. No. La Gemma, pel Calvet, és amiga meva. I les amigues sempre tenen raó. Que il·lusió. Ara bé, dit això, no la té. ¿Qué me recomiendas? Pues no lo sé, yo soy vegetariana. Pobreta. Bueno, soy semi-vegetariana, porque jamón sí que como. És amulita, eh? És aquí del barri, vostè? No. De quin barri és? De aquí. De aquí, es el barrio de aquí. Oye, déjame en paz, hombre. El equipo de animación, en este caso, todos a una, ¿eh? Es un trabajo agradecido, se puede decir. Es un trabajo agradecido. Cuando llegan los niños y se quieren despedir de ti, vienen llorando porque se quieren ir y... ¿Cómo? Y vienen llorando porque se quieren ir y... O sea, que no se quieren ir. Uy, 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 qué lío. ¿Vos deseas la tele? No. De vegades t'he sentit dir que sí, eh? Sí, no. ¿En qué quedem, chicos? Amenazas de muerte contra el alcalde de esa localidad alicantina, que a su vez es presidente de la Diputación de Alicante. Y no es la última vez. Sí, seguro. Perdón, no es la primera vez que pasa eso. Ah, vale, vale. Si yo pude estudiar un trabajo, ¿sabes? Sería arqueóloga. Sigue. Es algo que me atrae mucho la atención. Para más estudio y todo el rollo paso. Llevo 5 años sin fumar. He fumado desde que tenía 14 años. Tengo 78. ¿Y ha fumado delante de sus hijos? ¡Nunca! ¿Vos di? Pero en todos esos años usted no ha tenido un cigarro nunca delante de un... Yo sí he fumado. Delante de ellos sí que he fumado. Sóc el Xavier Graset i la televisió, sí, la televisió és cultura. I tant que és cultura la televisió. Hi ha cultura del vi, cultura de l'aigua, cultura del pa. Com no hi ha d'haver cultura de la televisió? Està clar? A la televisió les coses no cal que passin, només cal que semblin que passin, no? No t'entendia. Un polític no cal que acabi una carretera. Només cal que en el moment de tallar la cinta hi hagi una càmera i es vegi una mica d'asfalt. Vivia en Matri. En un temps de confusió, la figura del periodista és més necessària que mai. Algú que destria el gra de la palla i acaba parlant de la palla. No els hi permet, per exemple, tancar TV3. Que no la tanquin ara, sisplau! Avui no! Sisplau, que no tanquin TV3 ara, perquè si no aquest debat i vostè mateix deixarà de sortir per antena. Un moment, però... No, me formen grupos! Penso que l'humor o la ironia és un gran dissolvent de tensió i a mi m'agrada fer-lo servir. Lògicament també m'agrada ficar cullerada de tant en tant. Ha sigut una resposta delirant. Exactament. Delirant, desdelirant, delirant. No tot és tan transcendental sempre, sense perdre el rigor, però també con ironia. Ay, perdóname, que me dicen que hay imagen en directo ahora mismo desde Ferrat. Están entrando comida, pero va, está entrando la mitad de los pizzeros de la ciudad de Madrid. Connectem i marxem cap allà, i el nostre enviat especial... I ara, atenció, què ha passat? Ah, acaben d'arribar els pizzeros, notícia, trenquem això que ens està dient tan important el senyor Revilla per dir que acaben d'arribar les pizzes. És una mica la perversió d'aquesta intenció de voler donar-ho tot, no? Confonem a vegades aquesta bogeria de l'audiència, no? Soc partidari de dir-ho més ben dit que no a vegades de ser el primer sense més, no? Creu que es pot fer alguna cosa, Pac, que amb un plató de televisió digui paraulotes? Cony, joder. Havia pensat en vomitar-te a sobre. És un gènere difícil d'entrevista, la veritat. És els planyo, els entrevistats, perquè que algú vagi a la tele o a una ràdio i li facin només una entrevista, sisplau. Vostè què sap fer? Faig llibres. Quin ha fet? Doncs he fet aquest, no sé què volem. Hombre, Xavier, això!
El programa d'Andreu Buenafuente, doncs, jo feia accions, intervenia al mig d'entrevistes, enfilat dalt d'un elefant, sortint amb calçotets dins d'un contenidor, ho he fet també. Ahaha. Amb els que deia paraulotes. Llepaculs, nyicris, carinoi, cagafesols, cap de suro, tros d'asa. Havíeu pensat vomitar-me a sobre. No, sisplau, quin fàstic. Aquest xicot, en Xavier Grasset, com a odoró, és un tronyo. Jo també t'estimo, Josep Maria Xalà. És allò que dèiem de la dificultat. No es pot agradar a tothom, però cada dia ens esforcem. Tens moltes opcions. La millor, al Més 324, cada nit, de dilluns a divendres, a les 10 de la nit. Però què m'estàs contant? Doncs sí, la televisió és cultura. En el sisè lloc, les càmeres ho veuen tot. A mi m'echera a Chamosco. La butxaca. T'he pillado con el carrito del helado. Si l'han cagao, que l'arreglen. Ahora es tarde. Bueno, ¿tú crees que una mujer puede ser entonces feliz con la compañía de tu padre? Claro, claro que sí, por supuesto. De hecho, nosotros lo apoyamos y creo que le vendría bien porque le animaría un montón y le haría perder esa barriga que tiene. Anda que no. Cada 25 de marzo en Suecia se celebra el día de este dulce con forma de rejilla. ¿Porro? ¿Qué dice, hippie colgado? En Holanda aún, pero en Suecia el día del porro no... ¡Yo qué sé! ¡No sé! No me gustan los dulces, ¿y los otros sí o...? Son drogasta. Nosotros os decimos una palabra rara y tenéis que adivinar si existe y está aceptada por la RAE o no existe. Vale. La primera palabra es chirlo. ¿Existe chirlo. La palabra chirlo? O chirlo. Yo, sí, sí. ¿Sí? O sea, ¿sí? Te voy a comer el chirlo. No. Llevo 2 años ya con esta bella... función. ¿Qué vas a decir con esta bella señorita? Sí, no, bueno. No, ya se lo he dicho antes. ¿Cómo que se lo has dicho antes? ¿Que está bella? Bueno, bella, bellísima. Yo nunca había visto una guía espiritual así de hermosa. Es una mujer... Bueno, no... Chatina, quedamos luego. ¿Besas mejor que Coronado? A gran distancia. Es muy pesado, ¿eh? ¿A ti te besó Coronado? No. No, es para comparar. Ah, para comparar. Eso está muy listo. Siempre yo creo que hay una puerta que todavía se puede abrir. Y entonces a mí, si hay alguna que se te resiste, pues entonces yo estaré encantada que con esa llave la puedas conseguir. Puede ser la llave de tu habitación. Ah. Vale, mira. Hasta mañana. I després de la publi, un futbolista que surt per potes. Impresionante, ¿no? Los policías detrás de la camilla. Al principio son solo 2, luego otros 2, 4, 11 policías corriendo detrás de la camilla. ¿Cuándo me llevas a tomar el café con Carmena? Pues cuando quiera, eso lo tenemos preparado. Ahora, yo te voy a pedir una cosa, Miguel Ángel. ¿Por qué en lugar de Carmena no me llamas Manuela? Ah, pero es Manuela. Porque... Madre mía, qué pedra, qué pedra. L'heu escoltat, eh? El seu calendari és el que va marcar la setmana passada en la qüestió de confiança. Ara intentarem enganxar també la CUP, a veure si podem parlar amb... No puedo. Bueno, pues a ver si pasa pronto esto de acá y sobre todo que deje ya las víctimas. ¿Cómo? Y de que ocurran más víctimas, que haya más víctimas aquí. Hola. No sigas, Nest. Sabor coco, está bien. Un yogur buenísimo. Espera, dóna'm un segon. Perquè la broma és, hola, me da un iogurt de coco? Mare de Déu. Ara el puc menjar? Ara sí, va. Puc anar menjant iogurt mentre fem la secció? Però menja sense cullera. Però com es fa? Has de xarrupar bé i... Atenció, Catalunya. En fin, qué asco. El problema que tiene es que hay otro
que ha sido prácticamente el mejor futbolista de la historia. Y ese es un problema. Y compararle, pues para mí no hay color. Mira, yo no me he dado cuenta. Claro, ha dicho compararle. No, o sea, sí, ha sonado hasta sí, burlesco. Pero, ¿no? ¿Cómo que? Hombre, ponlo otra vez. Vamos al momento, por favor, de Xavi, cuando le preguntan... Bueno, entre Messi y Cristiano, hace el... Este. ¡Dale al replay! Dale. Dale, por favor, sí. ¿Qué, sí, sí, compararle? Sí. A ver, echa para... No, a ver, no, compañero. No, yo. A ver. Amb el número 5, no te la podràs treure del cap. ¡Ay, qué bonito, por favor! Hombre, pues yo que sepa, sé que no, ¿no? Ah, sutil. La televisión está llena de fantasmas. Uy, qué miedo me da. Llevas 4 años sin trabajar. Sí. ¿Qué vas a hacer? Pues de momento estoy buscando trabajo. ¿Hoy has buscado? Hoy no. ¿Ayer? Tampoco. Vas de campeón por la vida. ¿A qué te dedicas tú? Pues yo soy maestra, pero no trabajo. Entonces, pues me dedico a tomar café con mis amigas, a jugar al pádel. Me encanta, me encanta. Ella te busca los trabajos. Tú, mientras estás en casa, esperando que ella encuentre un trabajo para ti. Lo encuentra. Y cuando lo encuentra, tú te encargas de perderlo. ¿Por qué? Me agobia mucho. ¡Ole tu huevo! En algunas ocasiones hemos hablado de que tú en esta vida has trabajado poco, ¿no? ¿Qué? Ni me acuerdo. Satani barra. Satani mota barra. Manolo, espera un poco. Es que respecto al trabajo tiene algo que decirte. Trabajo. Bueno, precisamente hoy se supone que tenía que empezar a trabajar. Lo he aplazado. Fantastic. Bravo. ¿Te van a mantener el trabajo mañana? Sí. ¿Seguro? Sí. Espero que sí. Deixem-ho estar. Él tiene un problema de que si encuentra trabajo, tiene que encontrarlo de turno, de tarde, porque es que por la mañana no se levanta. O sea, se queda dormido. ¿Trabajando estás, no, cariño? No, no estoy trabajando, estoy viuda. ¿Estás en el paro? Sí. ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¡Estupendo! ¿Llevas muy bien estar en el paro? Hombre, por el momento me va muy bien. ¡De lujo, de lujo, de lujo, de verdad! La resolució de la demanda catalana es farà, per tant, d'aquesta manera. O referèndum, o referèndum. Ho repeteixo. O referèndum, o referèndum. Una altra vegada, o referèndum, o referèndum. Un cop més, o referèndum, o referèndum. Que quedi clar, o referèndum, o referèndum. Insisteixo perquè quedi clar, o referèndum... o referèndum. Moltes gràcies per la seva atenció. ¿Cuál es la característica principal de la prensa conocida como amarillista? ¿Qué es? ¿De qué trata la prensa amarilla? ¿Qué noticias? De... yo qué sé, de chinos. La resolució de la demanda catalana es farà, per tant, d'aquesta manera. O referèndum o Pokémon. En quarta posició fa més dribblings que Messi. Cuando se debate esta cuestión, ¿qué va a defender? ¿Terceras elecciones o abstención? Yo lo que voy a defender es que, en todo caso,
la propuesta que hagamos esté bien razonada y fundamentada. ¿Queréis intentarlo otra vez? Le diré algo. ¿O terceras? Le diré algo que puede ser no compartido. Nada, ni caso, como si no pasara nada. ¿Abstención o terceras? Hay otra cosa en la que hemos fallado. Haciendo el sueco y el tonto. Es que no terceras, no, presidente. Ha habido una cosa en la que hemos fallado. De verdad que es muy pesado. Yo creo que está usted más en la abstención que en las terceras. ¿Sí o no? ¿Cómo me va a hacer ilusión? ¿Cómo me van a poner? Pero está más en la abstención. ¿Cómo me van a poner a mí en la posición de favorecer al Partido Popular? ¡Ya basta ya! Imagínese, Grupo Parlamentario Socialista, momento de la investidura, dan libertad de voto, usted que elige, ¿abstención o terceras? Había caído en una trampa de la que no podría escapar. Si en ese momento llego a la conclusión de que lo mejor para el Partido Socialista es no ir a unas elecciones de las cuales saldríamos peor parados, obraría en consecuencia. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Salen unos pequeños hilitos con aspecto de plastilina. No dejo de pensar en esta historia. Hay un vídeo. ¿Y la europea? Que te mata después de verlo. Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Nada más terminar, una voz dice... ¿Dónde andas? ¿Vas a ir al meeting? ¿Preguntas por la niña del pozo? Quiero que esa niña sienta orgullo por ser española. Has abierto una puerta y ahora nadie está a salvo. ¿Usted se va a votar a sí mismo? Sí, me voy a votar a sí mismo. Hola, ¿qué tal, amigo? Reconocedme que alguna vez, incluso intentando reciclar muy bien, no habéis hecho lo de llegar con un chicle a un cubo de reciclaje y hacer... Ahí va, un momento. Es verdad. ¿Qué? Sería plástico, ¿no? Oh, es que los chicles de toda la vida ellos se tiran al suelo, que luego se queda eso negro. ¡Eso es lo que hay que hacer! ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Gracia. ¿Con Gracia? En Gracia, en Gracia. Ah, en Gracia. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? En Gracia. En Gracia. Hoy es el día de la marmota. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Cuidado! Es la mayor aspiración de Felipe Juan Froilán de todos los santos de Marichalar y Borbón. No iba a decir la trona, no, el trono, ¿no? El globo de Helios al techo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, cariño? El otro día me encontré con un vecino que acaba de ser papá. Y entonces me enseñó a su hijo súper orgulloso, en plan, ay, mira qué hijo he tenido, qué guapo es, ¿verdad? Pues resulta que el niño es más feo que picio. Entonces, en estas situaciones, ¿qué se dice? Cuidado, cuidadito. Hay expresiones que no son adecuadas. Ni se te ocurra soltar algo como, ¿seguro que eso salió por el agujero correcto? ¿Lo tienes cogido del derecho? ¡Ay, madre de Dios, madre de Dios! ¿Cuándo te cambian el boceto por el de verdad? ¿No tienes miedo de que la mamá llena quiera recuperar esa cría que le ha robado? I arribem al número 3, unes votacions molt caòtiques. Al principio del programa hemos realizado la encuesta en Twitter preguntando si Zidane se equivocó cambiando a Cristiano Ronaldo. Bueno, pues ya con la encuesta finalizada, el 65% de los votantes cree que... ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Que el francés no se equivoca, perdón. Cree que el francés no se equivoca. ¿Qué te ha pasado, Fermín? Fermín, ¿qué te ha pasado? Nada, que se me había olvidado el porcentaje ahí, el 65%. Fantástico, bravo. El 65% cree que el francés no se equivoca. Tras tres... ¿Cuántos votos? 3.331. ¿2.000? ¡No! No, 3.331. ¿Mm? Total, lo que pasa es que 2.321 serían... A ver cómo aparece el... Mira, ahí aparece 2.000. Ah, pues no sé, eso no es fallo, no sé, no ha sido fallo mío. Todo fatal, pero fatal.
Ya la hemos liado. ¡Que nos vamos a ahogar! Así aquí, sopa de teta abril. Como los lobos depredadores. ¡De la marinera! Avui som a Vilanova i la Geltrú. Ole tu! Ole tu! Està molt bé que les ciutats dediquin zones verdes a posar arbres i jardins. Però d'aquí, a posar dos arbres al mig del carrer... Qué cosas, qué inventos. Ven, ven, que... Yo no soy catalana. Da igual, no pasa nada. Y yo no quiero la independencia. Tranquila, mujer, tranquila. Yo no soy catalana, porque no soy catalana. ¿De dónde es? No hablo catalán porque no me da la gana. Claro, hombre. Soy extremeña. Ah, extremeña, pues ya está. Y los extremeños somos así. Pues recuerdos, ¿eh? Oye, como me sacáis por la tele, ¿en qué canal se ve? Esto, en Canal Extremadura. Ara m'he cagat. Què us passa aquí a Vilanova i la Geltrú amb els arbres? No sé. Com és que hi tenen un arbre aquí al mig? Què ha passat? Doncs mira, perquè els que van dissenyar les cases i el carrer no es van comunicar. Com s'ho fan per sortir del garatge? No sortim. Ah, no sortim. Ni entrem. Subrealista. Al mig de la porta. Centrat. Està bé. Per mi que el van medir. Bueno, no passa nada. Un carrer. A la meva esquerra, cases. A l'altra banda, res. On posem la vorera? A l'altra banda. Això és perillós. Imagineu que surto de casa i passa un cotxe. Teatro del bueno. Què hagués passat si el cotxe anés a 100 per hora? A mi me da pena el chico. Si viu bé aquí a Vilanova o no? A tot arreu es viu bé si un vol. Ah. Si no vol, no es viu bé. Que lo que tiene... Jo soc de la Geltrú, eh? Entenem, entenem, eh? Això és diferent, això. Los de Vilanova se conocen ells i no en diu ni bon dia, ni adeu, ni res. Però jo t'explicaré el per què. Perquè la Geltrú és petita encara. No ha crescut. I Vilanova s'ha fet molt gran. Vilanova s'ha fet gran de lo que vas robar de la Geltrú. Ojo, eh? Ui, 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 ui. Hi ha rivalitat entre Vilanova? No, tot això no. No, no, i ara? La Núria, que treballava al mercat. I tant. Què feia el bacallaner? Oh, i aquell bacallaner que guarro. Tenia el bacallà en remull. Allà agafava una pinta que portava aquí amb el suc d'aquell bacallà, es pentinava. Juanito, vostè era barber. Sí. Sí? Doncs mira, que li ensenyaré uns pentinats. A veure. Què li sembla aquest pentinat? Aquest de Messi. Això ara, aquest noi, con la barba negra i el cabell d'així, això sembla a Charles Rivers, el pallasso aquest de Cubelles. Vostès què els sembla, el pentinat d'en Messi? Home, jo em sembla que és el Messi. Sí, sí, el Messi. El Messi pintat de ros i la barba. Ja tenia igual. A tenir la cara llarga, eh? Sí. Jo hauria tallat més cabell de sobre, perquè li fes una mica bombellada i no se li veria la cara tan llarga. Tan llarga. Com ara a tu. Sí. Se te veu més perquè t'han fet més curt aquí. Vale. Perquè no se te vegi tot rodó. Això, aquest cabell anant tapant aquí. Anant tapant una mica les entrades aquestes. Així, les entrades, que és aquí una mica. Però vol dir que hi ha gaire res a fer, ja, no? Allà està, això más claro que los cañamones d'aquilo. Voltant per aquí a Vilanova, ja he vist una zona que hi ha uns carmels dibuixats a terra. Què és allò? Per carnaval es tiren molts carmels. Molts carmels, sí. Els agraden aquells carmels allà a terra dibuixats? No valen res. Sasca! I després acompanyem en Ricardo a recollir carmels. I això és el que faig. Aquell dia vaig descobrir que tenia un poder, que podia ajudar la gent a ser més feliç. Estem envoltats de coses bones, però per alguna raó no les celebrem. I és curiós, quan algú troba una ampolla tan especial, pensa que alguna cosa meravellosa passarà. Que hem venut la primera samarreta? Em demanarà que m'hi casi? Que potser està embarassada la meva noia? Això és que reobrim el restaurant. En realitat, no es tracta de raons, sinó de ganes de celebrar. Ole tu! Ole tu! Tot això és la zona dels carmelos.
I tot això són els carmelos. Bueno, maco, maco perquè sí, sí. Bueno, que són carmelos perquè vostè ho sap, però també podrien ser calamars a la planxa, si no saps sí, què és. Sí, bueno, però calamars a la planxa aquí no és típic. Me la suda. És com una zona habilitada per tirar carmelos. Tirem carmelos. Si és obligat a tirar carmelos, doncs carmelos. Tirem carmelos. Vinga. I ja està. Carmelos! És així, és així. Una fiesta de la leche, vamos. Usted estuvo aquí el día que pintaron esto. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Pintaban Paso Cebra. Yo estaba ahí siempre esperando a la mujer y sí. Entonces el concejal dice, bueno, pues aquí, ¿qué vamos a hacer? Y dice, ¿sabes qué he pensado? Que pintes caramelo. Así, de esa manera. Así lo decidieron. Pues pintar caramelo. Caramelo. Muy bien pensado, doctor. Ole tú. Ole tú. Ja és aquí el número 2. No mireu si sou sensibles. Ha sido poner la canción de Amos, Imos Moses y ya directamente tres carteles. Sí, sí. ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué harías si mañana te despertaras siendo Rajoy? Fíjate. Y el más inquietante, Ignatius. Chúpame un pezón, sisplau. Es una persona educada, correcta, civilizada. Además, si puedes acercarte, por favor. Antes dije, cuando me dijisteis que habíais preparado algo y yo ya estaba prevenido, yo dije, joder, lo vamos a petar. Y tú dijiste, en un acento muy gracioso, lo vamos a petar. ¿De verdad hablas de esa manera? ¿Puedes decirlo al micrófono? La vamos a petar. Es fantástico. Te voy a chupar el pezón. Ah, vale, gracias vale. Por pedírmelo. No puedes hacer caso señoras a todos. Y señores. ¡No se puede! Al minut de gloria. Estadio Olímpico de Atahualpa, en Quito. Llega la selección ecuatoriana y baja su delantero Ener Valencia. Se acercan los militares. Sobre él pesa una orden de detención por retrasos en el pago de la pensión a su hija. No sé a lo que pesará. Entra en el estadio y es titular. Ener Valencia, la tiene Ener. Su aportación es determinante en la victoria contra Chile. ¡No! Todo el equipo le arropa. Ecuador gana por 3-0, pero en el minuto 81, Ener cae rendido. Parece lesionado. Llegan las asistencias. No respira bien, o eso simula, le suben en la camilla y casualmente salen a la carrera. Impresionante, ¿no? Los policías detrás de la camilla. ¡Surrealismo! Al principio son solo dos, luego otros dos, cuatro. 11 policías corriendo detrás de la camilla. Más policías van detrás de Ener. Increíble. Impresionante. El delantero llegó al hospital custodiado por la policía. Es el partido más surrealista de Ecuador. No me pongáis risas, que lo digo en serio. Me parece Benny Hill esto. Al minut de gloria. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, un fan boig per Beckham. Very hard for you to look like him. Like, obviously, I know I don't look like him, you know what I mean? I'm not that stupid. Sí. Te juro. But I got a long way to go to get my goals to look like him. How close do you reckon you're going to be able to get? I don't know, but it's easier, like another 30 grand. ¡Cállese y coja mi dinero! What you had done so far, then? I've had cheek fillers. I've had filler in my chin there. What else? I've had my eyebrow HD lift. What else? Oh, my lips, my border. ¿Pero estamos locos o qué? Do you ever worry that after doing all of this, spending all this money, putting your health at risk, that actually maybe you should just work on you and learning to really love the person that you are now? I know what you mean, but not really. I'm happy looking like David Beckham. Nuestro cerebro es fascinante. De mis secretos deseos, de mi manera de ser. Qué callados está todos aquí, ¿eh? Lo mínimo que podían hacer era callar. ¡La gloria, mi madre! ¿Te has dado cuenta? ¡Quietos! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo! ¡No puedo! Ewan, Peire. Perfecto, ¿no? Y ahora que están tan pedo. Ahora ya me he venido arriba. Una mala tarde la tiene cualquiera. ¿Qué tal? Un pato, dos patos. Un pavo. Sí. Un pato. Soy ganadero híbrido. Y voy a dejar de hablar así porque... Porque si no, 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 básicamente.
de mis risas, de mis llantos y mis risas. Que sabe nadie. Que voy, que voy. Que sabe nadie. Esto se me va fatal. Que sabe nadie. ¡Basta ya! ¡Ya basta ya! Tendemos todos a tener el cuello agarrotado. Machacado, sí. Si lo hiciésemos, Miguel, si lo hiciésemos mucho más ¿seguro? A menudo. Por ejemplo, nosotras que llevamos esos bolsos pesadísimos. ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Cómo lo ve? ¿Hacen estos, señor? No, me encanta. Es de friki nada. Él es un sabio. ¿Conocen ustedes la salchipapa? Efectivamente. ¿Ha visto cómo bailaba él? No sé, una cosa así muy rara. Os quiero mucho. Te voy a chupar el pezón. Gracias por pedírmelo. No puedes hacer caso a todo. Señoras y señores. ¡No se puede!